Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Hispano Nostra Contigo en Casa. Hoy tenemos a José María de Francisco Guinea, que como habéis leído en los correos que enviamos, es comisario y gestor cultural y director de la Feria Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra en Madrid desde 1993. Es un experto en arte contemporáneo y en coleccionismo. Es socio fundador y secretario de la Junta Directiva de 9915, Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo, y desde 2010 es miembro del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. A partir de 2014 crea y dirige Colecciona, que va muy relacionado por lo que me está contando con la Feria Estampa, impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte como un programa de estímulo, formación, encuentro y reconocimiento del coleccionismo de arte contemporáneo y mecenazgo de nuestro país. Va a hablarnos del coleccionismo, de la Feria Estampa, desde, como he dicho, la primera edición del 1993, y nos va a hablar pues de esas vicisitudes que vive el mundo del arte contemporáneo a través de sus compradores, de sus mecenas y de la gente interesada. Yo creo que va a ser bastante interesante. Y como siempre, bueno, tenéis un turno de preguntas al final de la conferencia. 45-50 minutos de conferencia que tendrá José María, en el que mantendremos micrófonos y cámaras apagadas, y después todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo se las leeré a José María y él la responderá de viva voz. Y dicho esto, José María, todo tuyo, te doy paso. Adelante. Pues muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias a Hispania Nostra, que es una entrañable asociación, que hacéis una labor fundamental, esencial, muchas veces la labor que no que le tocaría también a muchas de nuestras administraciones. Y aquí me gustaría poner un poquito el acento también para empezar a presentar mi comentario de esta tarde. Y es que la iniciativa privada y la asociación de los ciudadanos para cuidar de nuestras cosas es fundamental. Pero lo cierto es que me habéis invitado para hablar de mercado del arte a partir de lo que en principio soy un poco conocedor, que es la feria que dirijo desde hace 10 años, que es la Feria Estampa. Inicialmente yo había planteado el título un poco largo, casi como una tesis doctoral. Sabéis que además el título de las tesis doctorales viene muy bien, porque siempre cuando uno en las investigaciones empieza a andar por distintos caminos para no perderse, para tener, digamos, la guía, el norte, tu estrella, vuelve al título de la tesis. Y eso pues te acota por el tema, por la, digamos, por esa acotación temporal, por el planteamiento y también por la metodología. Y el título para esto, que no es una tesis, y sí es un comentario y una pequeña conferencia esta tarde, que de la que desde luego al final espero que también podamos tener preguntas y un poco de debate, es la historia de la Feria Estampa como correlato de la evolución del mercado del arte en España. Y la acotación temporal es 1993-2019. Es decir, la historia de la Feria Estampa como una explicación, digamos, como una especie de concentrado, de reducción de lo que año tras año, edición tras edición, ha sido la evolución de nuestro mercado del arte, del mercado del arte en nuestro país. Esto puede parecer muy ambicioso, pero si nos detenemos poco a poco en en lo que han sido los hechos históricos de este asunto, de este área, de este fragmento de nuestra vida social, cultural y económica, claro, qué interesante, qué tres ámbitos bien reunidos, ¿no? Para para un ámbito cultural, social, económica y cultural, ¿no? En nuestro país, pues parece que podemos tener una buena aproximación a lo que efectivamente ha sido esa evolución a través de la Feria Estampa. Y digo 1993 porque, y hasta el 2019, podríamos extenderlo hasta el 2020 porque afortunadamente hemos podido celebrar en abril la edición del 2020. Pero bueno, digo 1993 porque efectivamente es el año en que se crea la Feria Estampa. Hay como dos etapas fundamentales de esta feria. Una feria que, bueno, que tiene 29 años, que vamos a cumplir dentro de poco 30 años. Es algo importante que iba a decir evento, pero no me gusta mucho la palabra, un acontecimiento cultural así se mantenga en el tiempo tantos años y no sin vicisitudes. Y efectivamente, son dos etapas, la de que va desde su nacimiento, desde el 93 hasta el 2010,
y desde el 2011 hasta el 2019. Y vemos cómo efectivamente la evolución primero y luego la maduración de nuestro mercado del arte se va a producir de forma paralela a la evolución de la feria. Estampa es un caso, como en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia de nuestro país, de imitación francesa. Para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Esto siempre hay que verlo de una forma crítica. Pero efectivamente Estampa nace en el año 93 como una imitación, por decirlo así, se adoptó un modelo francés que fue una feria francesa dedicada a la obra gráfica que se llamaba Saga. Saga se celebró por primera vez, nació en 1987 y se celebraba paralelamente a FIAC. La diferencia entre Saga y Estampa es que Saga desapareció y Estampa, ahí seguimos, ¿no? Y vamos a ver esa evolución. Yo no voy a hablar del mercado francés, no voy a hablar de Saga, pero vamos a ver por qué se mantiene Estampa y cómo ha evolucionado el mercado del arte en nuestro país. Lo primero que me gustaría señalar y como un preámbulo a la explicación de nuestro título es que la Feria Estampa, en sus dos etapas fundamentales, ha sido capaz de crear algo importantísimo en nuestro país, que es el coleccionismo privado de arte contemporáneo. Bueno, crear ha sido uno de los agentes que ha hecho posible la ampliación social de la compra de arte en nuestro país, ampliando, digamos, el concepto de lo que entendemos como coleccionismo privado de arte contemporáneo. Y entonces, y además, estando en este foro, no puedo dejar de pensar en el coleccionismo privado como un patrimonio, verdaderamente un patrimonio cultural nuestro, importantísimo. Un patrimonio que además tenemos que cuidar, tenemos que saber valorar. El coleccionismo privado, no creo yo que hasta hace una década no se ha valorado bien. Es un fenómeno cultural, es un fenómeno económico, es un fenómeno de consumo muy difuso, sobre el que nadie puso en su momento atención suficiente para analizarlo, para atenderlo y para hacerlo evolucionar, ¿no? Entonces, la verdad que pienso que como patrimonio cultural a cuidar es importante por la evolución que tiene nuestro mercado y nuestra feria en cuanto que hecho que atañe a nuestros ciudadanos al margen de la protección pública. Y aquí empezamos ya con las primeras, seccionando el ámbito del mercado del arte entre lo público y lo privado, ¿no? La evolución en nuestro país, en lo público, ha sido espectacular, en lo privado ha sido más lenta y, sin embargo, es lo más importante. La sostenibilidad de nuestro mercado depende del coleccionismo privado. La verdad es que la Feria Estampa ha hecho muchísimo por este ámbito y quiero dejar aquí esta primera reflexión pensando en coleccionismo público, coleccionismo privado, cómo vamos a ver el desarrollo de este fenómeno en nuestro país en los últimos 30 años y simplemente apuntar la definición de coleccionista hoy en día, cómo los medios de comunicación nos trasladan una idea, cuál es la realidad que vive el mercado real en cada país o en cada ámbito sociocultural y cómo esto ha ido ganando, el coleccionismo privado ha ido ganando peso, ha ido estableciendo, el protagonismo que realmente siempre tuvo desde el principio y cuyo desarrollo encontramos ahora como un fenómeno, yo diría, y me van a permitir o me vais a permitir, no sé si dirigirme así, de forma sorprendente. Tenemos un coleccionismo privado en España verdaderamente que merece toda nuestra atención porque es de una extraordinaria calidad. Y esto también pues quizá les sorprenda, ¿no? Coleccionismo de arte contemporáneo en España de gran calidad. Esto es la primera vez que lo oigo, o lo oigo pocas veces, porque además siempre atendemos a nuestra propia idiosincrasia y al carácter de nuestras virtudes de una forma también
muy, muy peculiar, comparándolo siempre con otros mercados de los cuales muchas veces desconocemos prácticamente todo. Bueno, quiero dejar aquí esta primera reflexión y entonces voy a empezar ahora a mirar hacia atrás, a echar, digamos, la vista al pasado para no perder la perspectiva, que esto también es algo importante, ¿no? Saber quiénes somos, de dónde venimos y cómo han sucedido las cosas. Nada nace ayer, todo procede, digamos, de un continuum, a lo que llamamos fundamentalmente cultura, ¿no? Es esa formación en el tiempo de la sedimentación de acciones, de ideas, de responsabilidades, de equivocaciones y de camino juntos, como país, como sociedad, como colectivos, etcétera, etcétera. Y el caso es que Estampa nace de una forma verdaderamente curiosa, pero que tiene toda la razón de ser de donde veníamos. Estampa es el producto de la idea de una galerista en Madrid que se llama Brita Prinz, galería que todavía sigue en activo, de forma discreta, pero sigue en activo, dedicada exclusivamente a la obra gráfica, que en el año 93, y como comentaba al principio, siguiendo los pasos o siguiendo el modelo de esta feria francesa, Saga en París, que quiere crear una feria que cubra este ámbito del mercado del arte y de la producción, comercialización y difusión del arte, de la obra gráfica en España. Y para eso se dirige a una fundación que desde el principio de los años 80, desde mediados de los años 80, está actuando en España, desarrollando y montando, organizando ferias de todo tipo. Me refiero a la Fundación Actilibre, una fundación que creó León Herrera. Este señor fue el último ministro de Información y Turismo con el antiguo régimen, con el régimen del general Franco, y un señor que en ese desarrollismo último de ministro que sucedió a Manuel Fraga, desarrolló una gran parte, para bien y para mal, de lo que fue el desarrollo turístico en nuestro país. León Herrera fue de los que creó la Corporación de Radio y Televisión Española, hizo la primera Asamblea Mundial del Turismo en nuestro país en 1975, que es la primera gran Asamblea Internacional de Turismo que se celebra en España en aquel año, y luego, bueno, un hombre que se incluyó, digamos, en la formación de Alianza Popular y ayudó a hacer la transición. León Herrera era un hombre de gran visión, de enormes contactos, evidentemente era pues uno de los hombres más influyentes también de la comunicación activa en nuestro país, y a mediados de los 80 creó esta fundación, la Fundación Actilibre, para celebrar ferias de todo tipo. El mayor y la mayor, digamos, de sus ideas fue la creación de la Feria Expoocio. Expoocio, que seguro que lo recordarán muchos de ustedes, fue la primera feria de consumo, la feria de consumo general. Las ferias habitualmente se llaman ferias sectorializadas, ferias profesionales, que anualmente se reunían a los profesionales de determinados sectores para mostrar sus últimos avances o los últimos para comercializar sus productos finales o del ámbito que fuera, ¿no? Lo que hizo Actilibre al crear Expoocio fue crear una feria para, digamos, invitar a todos los ciudadanos a consumir directamente todos los productos susceptibles de comercialización, abiertos a todo el mercado. Es decir, Expoocio era una feria que tenía, pues, desde un puesto de un mondapatatas, último invento de un señor divertido, hasta un velero de cuatro palos en el pabellón un poco más allá. Era una cosa verdaderamente sorprendente, iba todo el mundo y tuvo un éxito fantástico. Una feria de consumo, así se llamaban este tipo de ferias. Luego ya se crea IFEMA, y IFEMA termina comprando Expoocio, sobre todo para discontinuarla, es decir, porque claro, lo que hizo IFEMA fue, efectivamente, en ese proceso de profesionalización y de ampliación de todo nuestro consumo, lo que luego hemos hecho en España, las ferias en Barcelona, en Madrid, entonces, ha sido seccionar todo aquello que estaba dentro
despocio y hacer ferias de consumo para cada área del mercado. Bueno, esto vendrá más tarde. El caso es que en el año 93 nuestra querida Brita Prinz y solicita a León Herrera la posibilidad de tener bajo el paraguas de la Fundación Actilibre, que no solo tenía espocio, sino tenía otras muchas ferias, algunas ferias verdaderamente especiales, como bueno, Expolingua, era una feria que se dedicaba al mundo de los idiomas, los viajes de idioma, las academias, las universidades, todo ese mercado de la educación y de la formación con respecto a los idiomas. Pero luego tenía otra feria que era, yo tengo solo algunas fotos porque no pude asistir a ninguna, pero que eran verdaderamente divertidas, interesantes, por otro lado, sociológicamente interesantes, que eran Ecumene. Ecumene era una feria de producto eclesiástico. Allí podía uno adquirir todo tipo de, desde bancos calefactados para las iglesias, para las en fin, para las parroquias, hasta pues casullas, patenas, incluso pues bueno, mobiliario más grande, retablos, bueno, era, y luego pues todo el mundo en torno a la iglesia, ¿no? Y a la celebración del culto católico. Y eran unas ferias de gran éxito, ¿no? Esto mostraba la dinamización de nuestra sociedad y sobre todo la participación social de nuestro mercado. Y en todo este contexto, que tiene mucho que ver con lo que efectivamente ha sido Estampa, aparece nuestra feria Estampa, que se celebra, cuya primera edición se celebra en el Palacio de Velázquez en el año 93. Aquella yo no estuve, era además bastante jovencito, pero podía haber estado perfectamente, pero no la yo no fui, ya sí a la segunda, 94, la recuerdo bien, porque la del año siguiente fue en el edificio donde ahora está el Museo del Traje, que era entonces el Museo de Arte Contemporáneo, en la Ciudad Universitaria, un edificio afectado por esta enfermedad del cemento y del hormigón, que ahora mismo está cerrado y que alberga en la planta de abajo el Museo del Traje. Y que en todo caso, ahí se desarrolló la feria en el año 94, 95, yo creo que ya en el 96 fueron a las naves de la Casa de Campo. Y en todo caso, pues empezó a desarrollarse como una feria cuyo primer director fue Víctor del Campo, que era una persona que trabajaba en el equipo de Brita Prinz, con enorme éxito. Se presentaban todos los talleres de gráfica y las editoras de obra gráfica que en nuestro país durante la década de los 90 pues tuvieron un gran auge, muchísimo desarrollo, muchos artistas que tenían una enorme curiosidad por introducirse en todos los procesos de obra gráfica y de elaboración de múltiple, vinculado a la estampa, ¿no? Y la enorme cantidad de talleres que no podemos ni imaginarnos. Visitar Estampa pues era visitar un mundo muy muy amplio que recorría pues desde el mercado convencional, tal y como lo entendemos ahora, hasta toda una suerte de pequeños talleres en distritos, de barrios, de pueblos, de ciudades, de provincias, de pequeñas asociaciones vinculadas a una pasión que recorrió en aquellos momentos nuestro país, que fue la obra gráfica. La obra gráfica, que por otro lado pues tenía una historia y tenía también una evolución procedente también de los talleres parisinos, y que durante, bueno, durante la transición y durante los años 80 creó en España pues las grandes editoras como Polígrafa o la Galería Estiarte, que nacida en el año 71, 72, me está fallando ahora un poquito, no debería fallarme este dato, pero bueno, voy así. Nacida muy al principio de los años 70, con una historia también fascinante, porque se creó casi a partir de un partido político, el PSP, casi como una tapadera para hacer política, yo creo que una política de altos vuelos, porque bueno, comandada por Tierno Galván y por todo el equipo de colaboradores, de abogados como Bono, Morodo, José Luis Castillejo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto para indicar que efectivamente el apoyo intelectual y el gran entusiasmo, sobre todo por los artistas y el gran público, condujo a que esta feria, pues efectivamente, durante los años 90 tuvo un enorme éxito.
grandes públicos acudían con una enorme curiosidad a encontrarse con las ediciones que ya venían un poco de antes, pero que mostraban la posibilidad de poder admirar en primera persona, sin mayor distancia, pues una gráfica de Tapies, de Chillida, de Saura, es decir, de todos los grandes artistas que además estaban muy presentes en nuestra sociedad. Esto también hay que decirlo, podrá extrañar a más de uno, y es curioso porque, bueno, fueron artistas que tuvieron un éxito enorme durante los años 50 y sobre todo durante los años 60, españoles internacionalmente, ¿no? Y eran, pues realmente eran unos artistas que la sociedad conocía, ¿no? Y este encuentro con la posibilidad de tener casi en tus manos, y sobre todo, lo más importante, de poder comprar con un precio que no eran los precios estos imposibles para clases sociales y para economías que estaban completamente fuera del alcance de toda posibilidad, pues esto la verdad que provocó un grandísimo éxito. Es verdad que, claro, León Herrera, con toda esa influencia, un hombre que hizo la transición, cogía un teléfono y se le ponía todo el mundo, ¿no? Era un hombre, además, de una gran capacidad comunicativa, y era un hombre que organizaba muy bien. Pero Estampa empezó a adolecer de este problema, que tenía demasiada carga pública. Yo llego a Estampa en el año 2011 y una de las primeras cosas que me llama mucho la atención cuando yo encuentro nuestra base de datos es una base de datos para tarjetas VIP, para lo que llamamos esto un poco absurdamente, pero bueno, tenemos que llamarlo de alguna manera, el VIP, o invitados especiales, por decir así, que teníamos, pero era una enorme cantidad, teníamos 20.000 VIPs y la mayor parte de ellos eran personas públicas vinculadas a la política en nuestro país, pero con tanta comunidad autónoma y con tanta ayuntamientos, municipios, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que llegaba allí la invitación, lo público era un auténtico fervor y era un gran entusiasmo, lo cual producía que efectivamente todas aquellas entidades y administraciones públicas acudiesen a la feria y muchas veces con stand, digamos, pues comprando un stand allí para promocionar la cultura o las ideas, digamos, vinculadas a la creación plástica, etcétera, etcétera, de sus sociedades o de sus comunidades. Y esto, como digo, empezó, digamos, a ser un problema, porque el cambio, cuando se producen los cambios de gobierno, pues se producen también, y eso lo hemos ido viendo agudizándose en los últimos años, que el que llega después no continúa, por muy bien que lo haya hecho tu antecesor, uno tiene que cambiarlo porque sí, ¿no? sin ton ni son. Y eso empezó a crear pues una serie de tensiones que empezaban a alejarla de la realidad de lo que debe ser una feria, que es el apoyo a sus artistas, a las galerías que hacen posible el mercado y, sobre todo, pues, a la credibilidad y sostenibilidad, un término que está muy, muy de moda hoy en día, que es hacer el mercado sostenible, es decir, que crezca, que se haga más maduro, que se haga más interesante, etcétera, etcétera. Y en ese sentido ocurrió casi un poco lo contrario. En los primeros años, los primeros 10 años, hasta los primeros 20 años, incluso diría 15 años, desde el 93 hasta el 2000, 2004, 2005, todo fue relativamente bien, pero los comerciales, por decir así, de la feria, se preocupaban poco de la parte privada porque tenían bien resueltos la parte pública. Y cuando esto empieza, digamos, la responsabilidad del mercado empieza a pasar al coleccionismo privado, esto empieza un poco a tambalearse. Pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa, es que fue Estampa la que ayudó, la que fue una de las primeras iniciativas que crearon coleccionismo privado, es decir, que trasladaron a la población, a nuestros conciudadanos en aquellos años, la idea de que
usted puede ser dueño de una obra estupenda, de una obra además con gran reconocimiento institucional, internacional, y comprarse un chillida, enmarcarlo y colgarlo en casa. Esto es algo, una cosa que efectivamente todavía ha trasladado a lo mejor a otro tipo de lenguajes o a otra mitología del arte, etcétera, etcétera, sigue siendo muy emocionante, ¿no? Y en aquellos años, pues estas cosas verdaderamente formaron una sociedad que iba madurando con sus propias decisiones. Conozco bastantes coleccionistas hoy en día que compraron su primera obra en estampa. Estampa era, y en fin, esto nosotros hemos mantenido, quizá de las pocas cosas que nosotros hemos mantenido de los primeros años, que es este aspecto, digamos, de promoción del coleccionismo privado. Mejor dicho, la vocación de extender socialmente el compromiso de nuestros ciudadanos con la cultura a través de compras. Esto yo creo que es una buena definición de lo que podríamos llamar una suerte de coleccionismo difuso. Definir el coleccionismo es algo muy difícil, ¿no? Cada coleccionista es un mundo distinto y cada uno tiene en la cabeza un proyecto y algo que quiere llevar adelante a través de una actividad concreta, como pueda ser el coleccionismo, la compra de obras, ¿no? Cuando esto se hace, digamos, reiterado en el tiempo, cuando uno está comprando cada dos meses una pieza, o tiene además incluso un presupuesto ya familiar destinado a la compra de obras de arte, efectivamente uno ya tiene que hacérselo mirar y está ya en las redes del coleccionismo y si su economía y su vida lo hacen posible. Esto además, la psicología del coleccionista hace todo lo posible para que eso sea sostenible, su vida empieza a cambiar con los años y empieza a dedicarle cada vez más tiempo no solo a comprar, porque el hecho de comprar es importante, desde luego para la industria y para los artistas, pero sobre todo para dedicarle tiempo a conocer qué es lo que ha comprado, qué es lo que quiere comprar, por qué lo compró aquello, por qué quiere comprar esto y qué expectativas va a tener para las siguientes actividades como coleccionista. No, además de todo eso, lo que significa entrar en contacto con personas que tienen esta misma inquietud, que en principio por el resto de la sociedad se ven como algo extraño, poco comprensible, algo incluso, pues no se diría, excéntrico, ¿no? Entonces, encontrar a una persona, encontrarte en una cena, en una inauguración, en un contexto de coleccionistas, en una feria, en estos eventos sociales, acontecimientos sociales que generamos los gestores del arte para que los coleccionistas se reconozcan y reconozcan sus actitudes y empiecen a compartir estas excentricidades que son verdaderamente gozosas. Y que, como digo, pues empiezan a generar una cosa fundamental. Y esto es el patrimonio intangible nuestro, que es criterio. Criterio personal a través de las ideas, a veces muy avanzadas, de nuestros artistas. Estábamos hablando antes de empezar la charla de qué será esto del arte contemporáneo y por qué muchas veces yo me encuentro como que necesito comprar esta pieza o he entrado ya en una dinámica de verdaderamente placer y de gran satisfacción comprando obras de arte, cada uno en la medida de su economía, adaptada a su presupuesto y al momento de su bolsillo. Siempre vamos a encontrar una obra que con buen conocimiento va a colmar, digamos, esta pulsión, ¿no?, que crea el coleccionismo. A medida que, como les digo, va avanzando nuestra sociedad hacia los años 90 y la formación de distintos coleccionistas, que todavía el que compra gráfica no era un coleccionista, era un comprador, era un aficionado, era casi una excitación de ir comprando, pues, para la casa de la playa, para la habitación del niño, cuando una vez que ya teníamos el salón repleto, todas las habitaciones de la casa, ya no sabíamos muy bien dónde, y empezaba ya la siguiente, que es empiezo a comprar y empiezo a guardarlos en planeros, debajo de la cama, en carpetas, y el salto que muchos coleccionistas daban, que era a la obra única, a la mítica obra única, ¿no? Es verdad que estaba muy segmentado el coleccionismo y la compra en aquellos años, en los años 90, y había una consideración del coleccionista de gráfica: o era un gran erudito,
que estaba siempre metido en la cartografía nacional, cosa que además hay que decir de la cartografía nacional, que fueron los primeros que hicieron en España la gran revolución digital, fueron los primeros que compraron una máquina para hacer estampa digital, que se llamó en ese momento, que era un gran plotter, que hacía reproducciones investigando todas las posibilidades que tenía la gráfica, es decir, el mundo de la manipulación y de la expresión a través de la imagen, ¿no? Luego de ahí saltó a la fotografía ya, digamos que con todos esos procesos digitales se terminó comiendo la estampa digital, que ya un término casi no nos acordamos, pero que efectivamente, bueno, lo que digo es que este coleccionista muy, muy especializado de grabado parecía casi un coleccionista de gran erudición, ¿no? Entonces, ese otro coleccionista que va aprendiendo poco a poco con sus actividades y con sus relaciones sociales, culturales, disponiendo siempre de su presupuesto, tratando de convencer a su marido que no terminaba de ver todo este gasto que se iba por allí, de cuál era el retorno para la familia, personal, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto, este tipo de coleccionista tenía, yo creo que ya esto lo hemos pasado, pero tenía como una ambición, que era ya dejar, o sea, obtener su colección de gráfica, pero pasar a la única, se decía, ¿no? Es que yo ya compro pintura y yo a la gráfica. Y esto era una cosa triste, porque también decías, pero bueno, vamos a ver, parece que no has aprendido nada. Esto en algunos casos, ¿no? Bueno, también está también, pues, oye, encontrábamos toda esta anhelo, digamos, de demostración social o de aspiración social, ¿no? Era un mundo muy aspiracional, que se dice ahora, no sé si existe en el diccionario aspiracional, pero vamos, de oye, quiero pertenecer a un grupo, digamos, de una cierta acceso al conocimiento, ¿no? Y demostración de una capacidad de criterio. Yo creo que esta es la clave, ¿no? El coleccionista tiene criterio. Y cuando es capaz de separarse de la crítica o de la asesoría, esto del arte, etcétera, etcétera, entra, digamos, una dinámica de conversación y de relación con un agente que es fundamental, que es la galería. La galería de arte, la idea que yo tengo de una galería, y así trabajamos nosotros en Estampa, es como... Y además pienso que es así, es la inventora del coleccionismo contemporáneo. O sea, la galería se inventa todos los días el coleccionismo. La galería, como dentro de un mercado específico, sujeto a la ley de la demanda, con unas leyes que luego nunca se cumplen en la galería, pero bueno, lo que la galería no hace es responder a una demanda. La galería no cubre una demanda por parte de la sociedad. Muy poca gente necesita hacer la compra de arte todos los meses. Es decir, la galería lo que hace es crear demanda. Está constantemente buscando fórmulas comunicativas, estrategias de marketing, estrategias de convencimiento y de adquisición, de formación, por supuesto, de nuevos clientes. Y esto es, digamos, la gran tarea de la galería, muchas veces muy incomprendida, que funciona como una institución cultural que dinamiza, que comunica, que hace posible el acceso a determinados lenguajes plásticos, a la creación contemporánea, en el caso de la plástica, de las artes plásticas, a través de obras, ¿no? De pensamiento plástico puesto conducido a través de obras de arte. Y el galerista es el que está constantemente manteniendo, esa es su tarea, el interés de ese coleccionista que ha comprado por primera vez en la galería y que hay que mantener para que vaya adquiriendo los artistas de tu nómina, pero que además de los que ya ha comprado, uno tiene que mantener también el interés por esa obra que una vez compró en una exposición y que fuera de esa exposición, esa obra muchas veces queda huérfana. Ya no se relaciona con sus compañeras de exposición, el taller del artista lo dejó hace mucho tiempo, ya no está la crítica alrededor, ya no están los amigos del artista para darle sentido, los amigos quiero decir, los contextos profesionales, y esta obra está colgada en un pasillo en casa y como el galerista no esté constantemente pulsando el interés o recordando por qué la compró, en qué situación emocional, intelectual,
incluso financiera, incluso también de precio. ¿Por qué la compró en ese momento? Y ahí está constantemente, ¿no?, el galerista haciendo coleccionismo sostenible. Bueno, todo este trayecto es lo que empezó a dejar de hacer bien esta onda. Casi cada vez menos, en algunos íbamos adentrando en los años 2000, cada vez había menos galerías y había más pequeños talleres de casa cultural de distrito de Madrid, etc. Y era una pena porque, si bien es importantísimo, claro que sí, las actividades culturales de destreza manual, de artesanía, como queramos llamarlo, etcétera, etcétera, que pueden estar vinculadas también pues a un tórculo, ¿por qué no?, etcétera, Estampa empezó a dejar de tener el interés de comunicar, de emitir, de trasladar a la sociedad las reflexiones de los artistas a través de un medio concreto como era el grabado. También esto tenía que ver, o tuvo que ver, con que los artistas empezaban a cansarse de unos procesos que eran muy complejos para hacer ediciones, trabajar con equipos complejos, estar siempre a expensas de un estampador. Bueno, la verdad es que es un mundo precioso, maravilloso, que se mantiene en muchos casos. Hay muy buenos editores todavía en nuestro país, muy poquitos, ya solo que dan la dimensión del mercado, es decir, pero y que sigue siendo un mundo apasionante. Pero el artista empieza a, de acuerdo a los tiempos que llegan, a la globalización, a la hibridación de lenguajes, a la mezcla de idiomas, por decirlo así, del mundo del arte, a la digitalización, a la rápida información que corre a toda velocidad por nuestras redes, a mezclar sin ninguna cortapisa pintura con fotografía, con escultura, con performance, con vídeo, con expresión libérrima absolutamente. Y por lo tanto, todos aquellos procesos que necesitaban mucha reflexión, mucho tiempo sobre todo, mucho tiempo de producción para las galerías que producían, los editores que producían esas ediciones, era muy difícil rentabilizar económicamente todo el mundo de la gráfica. Había que abordar económicamente todos los procesos, había que pagar al estampador, a los proveedores de papeles, de tintas, a los artistas, había que pagarlo todo, y una vez que estaba todo aquel lío montado, porque además encima gestionar todos aquellos equipos que eran artistas, que cada uno, imagínense, los artistas, cada uno con sus ideas, sus vicisitudes, sus problemas, y todo eso al final llegaba a la galería o al editor, y cuando además había tenido que pagarlo todo, pues había que venderlo. Y como además era gráfica, que muchos ejemplares, tardaba uno muchísimo tiempo en recuperar la inversión. En su momento fue interesante porque había mucha gente que compraba, las instituciones también se preocupaban de las mejores ediciones, de mantener, digamos, mucho menos, pero en todo caso pues así se seguía. Hasta que llegó el momento en que eso colapsó. Negocio imposible. Aquí no salen las cuentas por ningún lado, los artistas cada vez les interesa menos esto, es un ámbito que dejaba de tener prestigio incluso para los propios coleccionistas, como les digo, todo el mundo quería tener su pintura o su escultura, y casi si uno no había comprado un buen Lichtenstein, un Warhol, y más allá del tapiz y de un magnífico Chillida, la gráfica empezó a dejar de tener algo tremendo, que es lo que también maneja nuestro mundo, que es prestigio, ¿no? Y la feria Estampa empezó a dejar de tener ese interés por ese área del mercado que poco a poco iba deshilachándose, que simplemente iba desapareciendo. Es verdad que en la época de León Herrera todo el peso público hacía que se pudiese mantener aquello bien. Cuando muere León, obviamente los sucesores que se encargaron de la Fundación Actilibre pues no tenían ese mismo peso, no tenían esa misma personalidad, ese carácter, esa proyección pública, y pues todo unido, tal y como les digo, pues iba deshaciendo ese interés de los coleccionistas por la feria. Todos aquellos coleccionistas que empezaron comprando en Estampa con gran curiosidad, con interés, una sociedad floreciente, con una enorme capacidad de crecimiento, que seguimos manteniendo a pesar del gobierno, como dice alguno de nuestros contertulios mañaneros, efectivamente,
todo ese interés empezó a diluirse, igual que se diluía en la cabeza del artista la posibilidad de trabajar solo con gráfica y que empieza a hibridar todos los lenguajes, igual que empezaba a interesarse el editor por dedicarle un esfuerzo financiero, personal, profesional, etcétera, a mundos que no resultaban un buen negocio, todo eso pues empieza a afectar a la feria, de manera que en el año 2009 la feria está prácticamente quebrada. Tuvo distintos directores en aquellos años, en la primera década de los 2000, trataron de activar con la fotografía, con el vídeo, etcétera, pero faltaba una cosa fundamental en Estampa. Faltaba una cosa que es la base fundamental, que es nuestro patrimonio en el mercado del arte, que son los coleccionistas. El coleccionista había abandonado esta feria. Y esto era terrible manifestarlo. Yo cuando trabajaba con Pilar Serra en la galería Estiarte, que era una de las grandes editoras en nuestro país, nosotros dejamos de ir a Estampa. Y esto verdaderamente era una cosa importante en el mundo. Pero además, fíjense que nosotros cambiamos Estampa por París Foto, es decir, por una feria de fotografía y fuera de España. Esto también dice mucho de la evolución del mercado, cómo las galerías tenían que salir de España para mantener, digamos, esa competencia internacional que las grandes ferias, Arco y otras grandes ferias, empezaron a desarrollarse en todo el mundo, empezaron a surgir muchísimas ferias de arte contemporáneo en el mundo y las galerías, si querían estar en las mejores ferias, tenían que hacer ferias internacionales, sacar sus artistas fuera, hacer unos esfuerzos inhumanos muchas veces por promocionar sus galerías y estar sobre todo al día de la realidad, del mercado. La realidad en aquellos años es que la gráfica estaba totalmente desprestigiada en muchos aspectos, los coleccionistas no atendían ya ese territorio y la gente quería el coleccionista, pero porque es una lógica del mercado, al igual que el artista está expresándose de otra manera, el coleccionista quiere atender a ese mundo de la gran libertad, es el último frontera de la absoluta libertad, el mundo de la creación artística. Yo me acuerdo, a ver si lo he escuchado a Manolo Borja Villel en una conferencia, el mundo de la creación artística es donde todavía todo es posible, dentro de los límites de la ética, ¿no? Pero, y es verdad, es así, ¿no? Es decir, la creación, es decir, el mundo del artista, en el mundo en el que vive y crea el artista, es un mundo fantástico, que todos, por supuesto, que envidiamos y ya nos gustaría pertenecer a él. Luego ya cuando vemos los resultados de sus vidas tan difíciles, ya tomamos la decisión de no hacerlo, porque es la profesión más difícil del mundo, ¿no? En todo caso, el artista no lo puede evitar, no puede ser otra cosa en el mundo. Eso es a lo que se dedica y esa tensión del límite es lo que realmente da sentido a su vida. Y los coleccionistas, la gente que compra arte, que va, este que habíamos estado viendo hace un rato, que va poco a poco aprendiendo de sus errores, de su comunicación con otras personas afines a estas inquietudes, todo esto además está trufado de conocimiento de todo tipo, es decir, en el arte, para degustar bien el arte contemporáneo, pues uno tiene que apreciar bien las ideas que articulan el pensamiento de los artistas, que están pues llenos de, o articulados de historia, música, escultura, o sea, quiero decir, de cultura. Uno tiene que estar en esa tensión. Y hablando con los artistas es cuando uno de repente se encuentra leyendo algo que pensaba que jamás iba a hacer. Lo más sorprendente de todo es que se encuentra entendiéndolo gracias al arte, ¿no? Bueno, y todo esto pues hace que, voy a correr un poquito, que efectivamente en el año 2009 esta feria se encuentre quebrada. Y ocurre una cosa, efectivamente, que vuelve otra vez a indicarnos cuál es el sentido de nuestro mundo, ¿no? Una tarde estábamos en la galería, como estábamos Daniel, Pilar y yo, en la galería Estiarte, y nos llama Juan Antonio Rodríguez Dorador, que era un coleccionista, que venía por la galería, que hacía sus compras, que pasaba muchísimas tardes del sábado charlando de mil cosas, etcétera, etcétera, conversaciones maravillosas con tantos y tantos coleccionistas. Bueno, nos dice
que ha tomado una decisión y que nos quiere dar una noticia, organiza una cena en casa y que se ha comprado la Feria Estampa. Entonces, pero bueno, Juan, Dios mío, ¿qué has hecho? O sea, entonces, sí, bueno, pues se llegó a un acuerdo, tenía muchísima ilusión. Bueno, Juan es un gran coleccionista, un apasionado de nuestro mundo, y nos quedamos muy sorprendidos porque, bueno, había muchas opciones para introducirse en el mercado, y nos dice que ha llegado a un acuerdo con sus dueños y que ha comprado esta línea. Realmente esto solo ocurre cuando estás hablando con coleccionistas que tienen una idea del mundo muy especial, ¿no? Que el arte les conduce hacia situaciones, hacia espacios que casi visionarios en muchos sentidos, ¿no? El caso es que pasaron un par de años y a mí, bueno, pues Juan, que somos muy buenos amigos y que en ese momento era coleccionista de la galería, me ofrece la posibilidad de dirigir la feria. Lo cual, pues bueno, yo digamos un poco había terminado el compromiso con Pilar y me adentro en esa aventura, una aventura que está siendo, les puedo asegurar, absolutamente apasionante. Llevamos ya dos crisis, la financiera del 10-12 y esta de la pandemia del COVID-19, y parece que vamos saliendo adelante. Y todo eso es por la fe que tiene el dueño de la feria en mantener el proyecto vivo y por la solidez de nuestro coleccionismo privado. Con esto voy a dar paso ya a las preguntas, haciendo una última reflexión sobre cómo es el coleccionismo y cómo es el mercado actualmente en nuestro país y nuestro coleccionismo de arte contemporáneo. Es cierto que nosotros, a lo largo de estos últimos años, hemos ayudado y hemos participado en algunas iniciativas que creo que han puesto un poco de relieve y que han proyectado, han dibujado con más precisión el perfil del coleccionista privado en nuestro país. Estamos hablando de coleccionistas, no de grandes fortunas, ni de grandes inversiones, que así es como se llama, ¿no? En compras por encima de 200.000 euros, de 300.000 euros. Les aseguro que no conozco a muchas personas así, y conocemos unos cuantos coleccionistas en nuestro país. Estamos hablando de esfuerzos financieros que buenos profesionales hacen todos los años para dedicar entre 5, 10 hasta 60, 80 mil euros anuales de presupuesto para comprar arte contemporáneo. Que todo esto además es un montón de dinero. Realmente las economías del ciudadano medio pues deben ser muy solventes y sobre todo estar bien organizadas para tener esta afición, ¿no? Ser muy buenos profesionales, los mejores profesionales de sus áreas, buenos empresarios, buenos profesionales independientes, que son capaces efectivamente de generar una serie de ingresos que pueden dedicar al arte contemporáneo, que podrían dedicar a otros muchos gastos y que efectivamente algunos verdaderamente extraños, pero lo dedican al sostenimiento de nuestro mercado. Porque, y aquí quiero un poco ya terminar, son quien mantiene el mercado del arte en el mundo, no solo en España. Si no hubiese ese coleccionista que compra una pieza de 2.000, 3.000, 5.000, 12.000, 25.000 euros a un artista, si esto no estuviera bien extendido socialmente, el arte como existe hoy en día no sería totalmente diferente. Si solo pudieran comprar las grandes fortunas con piezas de 300, 500 mil euros, millones de euros, no lo sé, yo es que sinceramente no conozco, conozco muy, muy poquita gente que compra así y que compran por inversión, muchos de ellos, o que tienen unos, digamos, que son grupos de coleccionistas internacionales. Esto no es el día a día de una galería, pero ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Alemania. La galería, el establecimiento, que es un establecimiento especializado, que abre todos los días el cierre y que todos los días es un comercio que está de cara al público, que atiende cualquier cosa en cualquier momento, vive gracias a este comprador medio muy anónimo, que ahora ya por fin hemos podido llamar coleccionista y cada vez vamos identificándole y reconociéndole más su gran tarea. Muchas veces muy anónima, muy poco reconocida y que mantiene nuestro sector. Como les digo, de lo que queda de aquellos años de estampa solo es esta idea de la socialización, de la extensión social
de la compra del arte, es decir, de la vinculación del ciudadano con la cultura y con el mecenazgo a sus artistas a través de compras. Y lo que encontramos en nuestro mercado es algo, pues quizá, que cuando uno analiza los números es sorprendente, porque es sorprendente sobre todo, porque siempre parece que andamos quejándonos absolutamente de todo, y tenemos un número creciente de galerías de arte contemporáneo de este estilo, de este carácter al que yo me refiero, de estos coleccionistas medio alto, que cada vez aparecen más galerías. En los 15 meses que llevamos de pandemia, el año y pico que llevamos de pandemia, y lo que preveemos que sean los 2 años que va a durar esta calamidad, no se han cerrado galerías. Esto debe llevarnos a un motivo de reflexión. Una galería creo que ha cerrado, una desde luego que tengo en la cabeza, y alguna más que además arrastraban problemas anteriores. El negocio de la galería es muy distinto a otro tipo de ámbitos comerciales, porque crea el coleccionista, porque no satisface una demanda, esto que decíamos. Y el coleccionista español en estos meses de pandemia ha respondido de una forma magnífica a sus galerías, ha apoyado a sus galerías, a sus artistas, en un momento complicadísimo para todos los ánimos, emociones y economías de nuestras familias y de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que nos lleva a concluir que tenemos una sociedad que, como en muchos otros ámbitos, es magnífica en este aspecto, ¿no? En el apoyo de la cultura, en el interés, en el gran crecimiento que tiene este mundo, que es en el interés que tienen las ideas de la creación artística. Y sobre todo lo que es fundamental, porque si aquí no hay un beneficio, el ser humano no se mueve. Los grandes beneficios que el coleccionismo procura a sus practicantes, que son todos esos valores, si quieren llamarlos y permítanme hacerlo así, espirituales, no tangibles, que procura el entender una obra de arte y hacerla y ponerla en relación una con otra, con otra, con otra, en un mundo personal que construye, como dice nuestro queridísimo amigo Luis Caballero, un gran coleccionista y psiquiatra, un mundo propio, un mundo utópico, dice Luis, ¿no? Crear una utopía personal muy difícil de explicar, que tiene además unos principios y unos mecanismos que atienden muchas veces a lo irracional, pero que se instalan y son muy difíciles de extraer. Dejo aquí mi charla para compartir también con ustedes algunas preguntas. No sé si me pasa un poquito de tiempo. Bueno, tampoco pasa nada, porque ha sido muy ilustrativa, sobre todo esta parte final en la que hacías casi un llamamiento, como decías tú, espiritual a lo que es el coleccionismo. Pues mientras se lanzan las personas a hacer alguna pregunta, yo te voy a lanzar esa que nos hemos dejado justo al principio. Y es que, a ver, por ejemplo, para las personas que podríamos empezar en este mundo, en el punto del coleccionismo, yo, por ejemplo, que no tengo ni idea, no tengo conocimientos previos, pero quiero empezar, ¿cómo distinguir una obra de calidad o de otra de no? ¿Es porque me guste, porque no me guste? Es decir, ¿por dónde habría que empezar? Bueno, lo más fácil, y como, bueno, vuelvo un poco a plantear lo que hablábamos en esta charla, y es ponerse en manos de los mejores profesionales, que en este caso son las galerías. Antes de nada, uno tiene que ver mucho, leer, tener una cierta pasión. Es decir, cuando uno lee un texto de un catálogo de 25 páginas y de repente ha pasado una hora leyendo y le aparece como si hubieran pasado 5 minutos, el gran interés que ese texto sobre determinado artista le produce, entonces parece que estamos en el camino. Y esa sensación, y eso es lo que nos pasa con cualquier cosa, esto nos lo procuran las galerías, porque nos transmiten el acceso, la proximidad y sobre todo la idea de que tienes siempre alguien ahí, siempre hay alguien ahí con el que contrastar lo que dices, ¿no? La calidad del arte, bueno, esto es juicio estético, esto es algo que hay que elaborar casi personalmente. Pero antes hablabas del criterio, mejor van por ahí la cosa. Exactamente, esta es la clave, ¿no? Y luego, eso por un lado, y luego por otro lado, pues oye, hacerle ese caso a uno mismo, o sea, es decir, hay dos caminos que
construyen la interpretación del arte, que son colocar bien la obra que estamos interpretando en su discurrir histórico, a qué línea de la historia pertenece, a qué trayectoria ha ido formándose, de dónde bebe, de dónde se construye, qué obras son sus antecedentes estilísticos, históricos, filosóficos, cuál es su genealogía, que eso se pueden trazar de muchas maneras. Y la segunda que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar una obra es qué lenguaje utiliza, si sabemos decodificar bien en qué idioma, si entendemos bien ese lenguaje. Entonces, el lenguaje de la pintura, el lenguaje de la fotografía, el lenguaje de la performance, etc., ¿no? Y cuando tenemos bien inscrita la trayectoria, esa trayectoria, esa genealogía, de qué maestros procede este artista, de qué, qué historias, en qué mundos ha estado implicado, en qué mundo ha vivido, y sabemos decodificar bien el lenguaje que él está hablando, pues tenemos muchísimas garantías de poder tener un criterio personal. Y si todo eso además lo compartimos, porque se trata de compartirlo, porque bueno, uno se puede sorprender entendiendo un día, esto ocurría, ¿no? Cuando éramos pequeños, un día te das cuenta que una canción en inglés la entiendes. Que has estado chapurreando una canción de los Beatles diciendo cosas absurdas y un día dices, ahí va, pero si yo decía esto y resulta que lo entiendo perfectamente y dice esto. Yo quería que decía esta otra cosa porque me la formaba en mi mente y realmente... Entonces, como entiendes esas canciones con las ideas que tú traes también, con tu interpretación, tu historia, tus experiencias, todo eso que tenía que ver con esa canción cuando tú la escuchabas, etcétera, etcétera, y cuando la entiendes, ¿no? Y eso hace que la interpretación de esa canción sea absolutamente intransferible. Y comunicar tu idea de esa canción con otro que ha tenido un mismo proceso e intercambiar esas interpretaciones es una cosa apasionante, claro. Sí, estás hablando de una relación casi íntima entre el artista y el comprador, el coleccionista. Mira, tenemos algunas preguntas de Carmen. A ver, te voy a hacer dos en una. Y es que si crees que el coleccionismo está aumentando en España o disminuyendo, que es, nos adelantabas un poco con respecto a lo del periodo de la pandemia, ¿y qué edades son las que tienen las personas aficionadas al coleccionismo? ¿Cuál es el rango de edad? Sí, bueno, desde luego la edad para coleccionar no puede ser 20 años, eso es clarísimo. Yo a mucha gente del coleccionismo... A no ser que tengas posibilidades. Pero no se trata de dinero. No. Que también. Entonces, pero pensémoslo con un poco de calma, ¿no? Una persona con 20, con 30 años tiene que formarse, tiene que viajar, tiene que hacer su casa, si quiere establecer su familia, tiene que crear su mundo profesional, establecerlo, cimentarlo, para, bueno, hacerlo crecer luego, ¿no? Derivarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera. Y todo eso necesita mucho tiempo de formación y sobre todo madurez. El coleccionista es una persona madura. Uno no puede escribir una novela solvente con 20 años. Uno escribe poemas maravillosos que probablemente sea mejor no dejar leer a nadie, pero sirven para uno, son producto de la formación, y esa formación es la que nos va a conducir a ser un buen coleccionista, a tener un buen criterio, a ser un coleccionista sostenible. Evidentemente, no vamos a decir que una persona que tiene recursos económicos digamos, muy solventes, pues que compre y que compra y que aprende y que compre y descompra, sí, pero hablamos del el núcleo central de la gran población coleccionista en nuestro país, que es una población que podríamos llamar una población a partir de los 40 años. Y eso, con 40 años se puede considerar un coleccionista que joven, que ya está asentando bien su colección, por mucho que se hagan intentos y compritas y cositas y tal, por supuesto, eso es súper divertido, es interesante. Y luego, pues bueno, pues los coleccionistas tienen que ser un carácter maduro. Y efectivamente, en nuestro país está creciendo el coleccionista porque estamos reconociendo la figura del coleccionista. Y al reconocer y al, digamos, al tener la sociedad más claro qué es un coleccionista y cuál es su función, cada vez más gente, podríamos decir algo así como que se declara abiertamente coleccionista y declara su gran afición y los grandes beneficios que da, ¿no?
Yo, después de tu charla, José María, me quedo con una idea que no me había planteado nunca, porque bueno, yo no estoy en este mundo del coleccionismo, y es esa relación tan pasional que tú estás diciendo que el coleccionista debe tener con la obra y con el artista. Me parece muy interesante, la verdad, y tiene mucho que ver con lo que estabas comentando, con la madurez de las personas a la hora de empezar a crear colección, ¿no? Tiene que ver con su interés propio y hasta que no te conoces no puedes dar ese paso, entiendo. Bueno, eso es, está bien expresado así, sí. Bueno, pues te voy a lanzar una última pregunta porque, bueno, son las 8 en punto, no sé. Bueno, una última pregunta. Yo estoy a vuestra disposición. Sí, que me la han enviado, me la han enviado por privado y quiere saber si se ha vendido mucho la última edición de estampa. Y ya con esto terminamos. Vale, pues la verdad es que. Sí, no sé si está bien decir que estamos verdaderamente sorprendidos porque ha sido una de las mejores ediciones que hemos celebrado nunca. Es que ¿Ya qué? verdaderamente, o sea, ha sido, pero fijaros que es de nuevo esta parte, ¿no? Es el reencuentro emocional. Y teníamos unas dudas enormes, todos lo estamos pasando fatal. Y lanzarnos adelante con la feria, con todos los esfuerzos de todo tipo que supone para todo el mundo, ha sido verdaderamente, yo diría, un riesgo y un riesgo en muchos sentidos, pues si hubiera pasado algo, o la interpretación que hoy en día se hace sin mucho criterio de cosas, todo el mundo dice de todo en todos los sitios, etcétera. A veces es un problema, ¿no? Pero bueno, creo que ha merecido la pena el esfuerzo, sobre todo por el reencuentro. Fue muy emocionante el jueves en la inauguración ver a gente que de nuestro mundo, que hacía muchos meses que no veíamos y casi nos teníamos que reprimir para no parecer negacionistas y abrazarnos, ¿no? Y entonces, todos con sus mascarillas, todos guardando una enorme tensión, pero sobre todo un comportamiento ejemplar. Es decir, el mundo del coleccionista y de los públicos del arte es que es madurez, y sobre todo no diría yo sabiduría, no quiero pasarme, pero verdaderamente es un comportamiento, es educación. Y eso es a lo que tiene que tender nuestra sociedad, a tener un comportamiento magnífico. Por eso Estampa ha sido posible. Venían de una cadena de televisión austriaca a hacer entrevistas y vinieron al Teatro Real pensando, ¿qué está pasando en Madrid? En el Teatro Real hay ópera y se celebra en mitad de una pandemia y tal, una feria de arte contemporáneo. Y la verdad es que fue muy emocionante y nos daban las gracias también y admiraban también nuestra valentía, encontrando que aquello era perfectamente posible, porque es tan necesario el supermercado como la galería de arte. Pues me quedo con una frase que acaba de decir una de nuestras oyentes, Rosa, dice que has creado afición. Te agradecemos el tiempo y la pasión con lo que nos has contado lo que haces y tu trabajo. A mí por lo menos me has abierto un nuevo mundo. Y agradecer también a los asistentes que hayan pasado esa tarde con nosotros. En esta edición número 50 de Hispania Nostra Contigo en Casa. Llevamos ya 50 ediciones, o sea que también nosotros estamos un poco de celebración. Y Enhorabuena. gracias. Y nada, recordar a los que todavía no son socios de Hispania Nostra que nosotros vivimos gracias a nuestros socios, el arte contemporáneo gracias a sus y la perdón, el arte contemporáneo y las galerías gracias a los coleccionistas, pero nosotros gracias a los socios, así que quien no se haya hecho socio, por favor, que se lo plantee, que hay muchas ventajas también espirituales y de patrimonio y de cosas mucho más allá de lo material. Cerramos por hoy. Insisto, José María, muchísimas gracias. Un saludo Muchísimas a gracias a todos todos. vosotros. Hasta luego. Hasta pronto.